Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa, ¿cómo están? En esta ocasión les queremos platicar de las tácticas aéreas avanzadas y los fundamentos de combate que se llevaron a cabo en el ejercicio Relámpago 6. Lejos de sus casas y de su territorio familiar, pilotos norteamericanos viajaron a Colombia y transformaron un lugar de contingencia para realizar entrenamientos en el teatro de operaciones, además de misiones conjuntas de coalición y de naciones socias, durante el transcurso de un importante ejercicio internacional. En julio de 2021, durante el ejercicio Relámpago 6, en el Comando de Combate Aéreo número 5, en Río Negro, Colombia, aviadores y pilotos asignados al Escuadrón de Apoyo de Operaciones Expedicionarias número 474 y al Escuadrón de Combate Expedicionario número 79, respectivamente, llevaron a cabo técnicas, tácticas y procedimientos para fortalecer la asociación de larga data entre Colombia y los Estados Unidos. La cultura del pueblo colombiano es muy parecida a la nuestra, explicó el general de división de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Barry R. Cornish, comandante de las Fuerzas Aéreas del Sur. Tienen un gran sentido de los valores, la seguridad nacional, la democracia y la libertad. Durante el ejercicio Relámpago 6, la asociación entre Colombia y los Estados Unidos, establecida a través de la OTAN, permite que los pilotos listos para el combate integren misiones de entrenamiento y vuelo con varios modelos de aeronaves. Pondremos en práctica tácticas aéreas de acercamiento, fundamentos de combate y tácticas avanzadas, expresó el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William McDowell, comandante del Escuadrón 79 y del Escuadrón de Apoyo a Operaciones Expedicionarias 474. Intentaremos superar los límites para que nuestras fuerzas aéreas y los pilotos perfeccionen sus habilidades para mejorar notablemente. En los vuelos realizados durante el ejercicio Relámpago 6, se incluyó el entrenamiento cooperativo en maniobras básicas de combate y de combate aéreo, aunque el ejercicio reflejó fuertes implicaciones del mundo real en el mantenimiento de la seguridad regional, con incursiones de entrenamiento enfocadas en el desarrollo de tácticas de defensa aérea y ejercicios de gran magnitud. Relámpago 6 esencialmente simula ciertas amenazas, indicó el capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana Jack Curry, piloto del Escuadrón 79. En última instancia, como pilotos, nuestro objetivo es poder llevar a cabo misiones con países socios de la OTAN y cuando se nos solicite, podremos operar juntos y estar seguros al hacerlo. Para la Fuerza Aérea Colombiana, esta oportunidad permitió una mayor interacción con pilotos de combate experimentados de naciones socias que han volado diversos ejercicios y teatros de operaciones en el mundo. Como pilotos y como amigos, hemos fortalecido nuestra interoperabilidad, expresó el mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, Oscar Ramos, comandante del Escuadrón de Combate número 111. Tienen experiencia real en combate y eso nos ayuda a mejorar y ser más letales. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx. Está muy bien, hasta la próxima.